¿Qué tal estáis? Pues nada, os traigo el videito de la deco del comedor. Os voy a grabar aquí la intro, que estoy terminando de arreglarme y estoy con muchísima alergia. Me ha costado, Dios ayuda, ponerme un poquito de sombras con la paleta esta Socialite. Llevo un poquito de la doradita y un poquito de transición con esta de aquí más marroncita. La doradita esta y la marroncita. Y nada, un look súper sencillo, pero ya os digo que estoy con la alergia y no tengo ganas de ponerme muchísimo maquillaje, pero por estar un poquito presentable, ¿sabéis? Para el videito. Y me voy a dejar el pelo suelto, pero no, ¿sabéis? Aunque no le pego la ropa, pero me apetece ponerme el coletero que mi hijo me acaba de destrozar. ¿Veis? El nuevo de Mercadona que os enseñé. Pues me lo acaba de destrozar ahí, ahí sentado. Mientras yo me arreglaba, me lo ha destrozado. Voy a intentar darle tetilla y dormirlo, porque si no yo creo que me va a dar un vídeo bastante difícil. Entonces voy a recoger unos pocos de juguetes que hay por el suelo y así ya me pongo directamente a decorar y a limpiar, que es lo que me interesa a mí hoy hacer en casa. Recoger, decorar y limpiar el comedor, que ya tengo muchísima gana e ilusión por hacerlo y compartirlo. Y nada, me voy a poner esto. No me pega con la ropa, pero es que el vídeo es de decoración de verano y a mí me apetece ponerme el coletero, porque la diadema no, porque yo sabéis que soy de llevar una cosa porque son muy cantarines los... Ahora te coge la mamá. Y estoy terminando, que me acabo de hacer la leche en la tacita nueva y quema. Y voy a acabar de desayunar, me voy a pintar los labios. Que por si me preguntáis luego, como me los voy a pintar fuera de cámara, es el 400 de los nuevos Mate Inc, que estos... ¡Ay, mamá, 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 mamá! ¿Sabéis qué pasa? Que se acostumbra que cuando venimos de dejar los nenes en el cole, me vais a notar la voz tomadilla, pero es de la alergia. Le dé tetilla y es lo que le pasa, que quiere su tetilla. Nada, me termino el café con leche, me pinto los labios y me voy para el comedor. Le doy tetilla, recojo juguetes y nos ponemos con la deco y limpieza del comedor. Verano, me echo en este que se... ¿Veis lo que pasa? Pues me escaloné un poco el pelo y ya no sé si volverá a escalonarme no mucho tiempo, porque lo paso mal, porque tengo que andar con ganchos y horquillas cuando a mí lo que me gusta es recogerme el pelo y que se quede todo recogido. ¡Ay, qué enfadado tengo a mi pastelito de crema bombón de caramelo! Bueno, ahora nos vemos en el comedor y empezamos. Bueno, ya estoy en el comedor y como veis ya tengo por ahí preparaditos los cojines. Por aquí por la mesa algunas cosillas de las que voy a usar de limpieza. Me he traído, me voy a dejar de tonterías de ambientadores que no me gustan. Me he traído mi don algodón para perfumar un poquito el sofá, cojines y la cortina. Tengo que limpiar, ¿vale? He despejado bastante ya el suelo, que habían algunos juguetes. He abierto el balcón para que se aire y esta es la realidad de mi casa, que os digo siempre, que las cortinas tienen que estar recogidas. Por cierto, se me ha ocurrido que de ese mismo modelo que me gusta mucho, mi madre me va a matar, porque me las arregló hace poco, las rositas de primavera. Voy a mirar si las tienen en verdecitas, que me quedaría chulísimo con la deco de verano, verdecitas o amarillitas. Voy a mirar a ver. Mi madre me va a matar, porque me va a decir otras cortinas para arreglar, pero bueno. Me parece por el sofá, que ya lo tengo... Por ahí abajo veo que me he dejado juguetes. Ahora sacaré lo que pueda. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo no voy a ser falsa, y esto es un vídeo de tú a tú, como si fuéramos amigas. No voy a ser falsa y os voy a decir... Yo hago rutinas y a mí en una mañana me da tiempo a hacer comida, a limpiar, a hacer todo lo de la casa. No, yo me propongo una mañana limpiar una habitación o dos cuando lo tengo bien, que no tengo que grabar un vídeo así en plan más importante o lo que sea, y a mí me da tiempo a lo mejor a limpiar así bien el comedor a lo mejor, o a lo mejor las habitaciones, pero todo en la misma mañana a mí no me da tiempo. Y a la que le dé tiempo pues lo alabo, pero a mí no me da tiempo. Entonces nada, me voy a poner
con el sofá, como os digo, y lo que voy a hacer va a ser pasarle un poquito la aspiradora, porque no tiene nada, porque el domingo movimos todo, limpiamos debajo el sofá y todo, pero ya sabéis que con niños se mete cosas. Pero alguna amiguita, al quitar las fundas, que sabéis que cuando salgo la deco de verano, aunque luego siempre la enseñé ya el sofá con las fundas puestas, me gusta hacer la deco sin fundas. Este sofá está muy bien porque esto lo pueden lavar, y lo otro se limpia muy bien, que yo lo suelo hacer siempre con jabón neutro o jabón de este de ropa delicada y amoníaco. Entonces voy a pasarle un poquito la aspiradora y empezamos con la decoración del sofá. ¿Veis? Simplemente era para quitarle a alguna amiguita que había, pues quieras que no, al quitar las fundas. Como Roberto le ha dado por comer ahora pan, desde que está mejor de la boquita le ha dado por comer pan al muchacho, pues hay amiguitas. Bueno, vamos a empezar. Como habréis visto, ya habéis visto, que ya os dije en el hall de decoración, como habréis visto, ya habéis visto, los cojines que iba a colocar, que eran este verdecito de hojas doradas, pues este va a ser uno. Yo que quiero que veáis bien el sofá, porque si subo la cámara a lo mejor me veis a mí mejor, pero no veis el sofá, entonces es tontería. Y a ver si este verano, cuando coja por fin vacaciones, a ver si coge algo de vacaciones Roberto, y nos ponemos a pintar, aunque sea en plan el comedor, porque como cambiamos la distribución de la tele, sabéis, y todo, se ven ahí tapaditos, agujeritos y todo. Entonces eso, a ver si podemos pintar, aunque sea el comedor y el pasillo, mínimo. Me gustaría también la habitación, ponerla blanco, la habitación grande, pero... Bueno, y el pop de color, ya sabéis, los cojines estos verde lima, que tengo ahí enchufada la plancha de Create, pero es que sabéis que no están nada arrugados, están bien, no están mal. Los enlaces de todo esto los voy a poner aquí abajo, pero los tenéis en el último hall de deco que os subí. Y ya digo que me estoy pensando marear a mi madre con un cambio de cortinas otra vez, porque me gustaría muchísimo darle el color de la decoración de verano del comedor. Y nada, sabéis que me gusta poner bastantes cojines. El camino de mesa es muy parecido a estos. Al final me he decidido por estos dos así. Y pegan súper bien con los verdes. ¡Ay, Rubén! Sabéis que tengo un bebé en casa. Bueno, tengo cuatro nenes, pero el bebé está aquí y le he dado tetilleto de no haber manera de dormir, ¿no? Y la mamá tiene que continuar y grabar. Y el de piña sí que le voy a dar por aquí delante. Que el relleno no es este, el relleno es que se los encarga mi hermano, que sabéis que fabrica cojines, almohadas y todo eso. Y me lo está haciendo, y le he puesto dentro para por lo menos poder grabaros el videito ya. Voy a dar un poquito con la plancha, ¿vale? Le he puesto dentro un cojín más o menos de la misma medida, pero no es la medida. Como tengo dos, para ir jugando, también tengo uno en amarillo, más amarillo, que me canje de este. ¿Qué tos en Z tiene el rollo? No sé. Decoración de verano. Si me voy a ir a por la escoba, me vais a perdonar, porque esto es real, como la vida misma. A ver la piña, que ha quedado un poquito para abajo. Y me voy a traer la escoba para ver qué sale debajo del sofá, porque limpio de hace poquísimo, que fue el lunes, no el domingo. Bueno, ya hace días, hoy es miércoles. Este vídeo lo grabo hoy, pero como a mí no me da tiempo a grabarlo y a editarlo, pues lo tendré seguramente para el fin de en el canal. Y el sofá me encanta así como queda, ¿qué me decís? Verano, verano total, verano, verano total. Me voy a por la escoba a ver qué me sale debajo del sofá, chicos. ¿Sabéis que tampoco es tanto? Que han salido tres cosillas y algunas migas, pero bueno, eso, como voy a pasar ahora la tineta y el comedor ya abrió, que lo hice a fondo, silla con el borrador mágico y todo el domingo. Limpié, fregué bajo el sofá y todo, entonces no me voy a parar porque si no, no me da tiempo ni haceros la deco. Y la comida ayer tarde me la dejé adelantada, que hice caldito de verduras con carne, de pucherito, para los nenes. Y voy a hacer sopita de letras y pechuguitas a la plancha. Entonces, como la comida está adelantada, con que me dé tiempo a limpiar un poco bien el comedor y a decorarlo, pues me conformo. No me digáis que os he puesto aquí una imagen veranística de una playa en pleno verano. Bueno, voy a guardar por aquí las piezas, quizás que no parecido, el cesto y el coche de mi hijo, que con este coche fue con el que le dio a Rubén en toda la... Al final me he tenido que poner una diadema, no me he puesto la del lazo, pero me he puesto una diadema porque me molestaba el pelo. Con esta rueda fue con las que, fijaros, esta está rota, igual con este fue. Y le di a Rubén en toda la cabeza.
Es que por mucho cuidado que tengas, son niños y los niños no. Pero aquí lo que voy a hacer es poner, ahora vais a ver, aquí en lo alto de esta librería, que la voy a limpiar, que como veis he vuelto a poner los mismos pomos blancos porque son súper buenos y los de madera me han salido súper malos y Roberto hijo se los ha cargado. Se los ha cargado muchos y ya para tener uno de cada, estirando del pomo, yo no sé cómo se las ha ingeniado, que se los ha cargado. Así que eso, vamos a pasarlo un poquito a lo que es el mueble. Aunque sea así a los pomos un poquito, el polvo. Y por mucho que a veces le doy la vuelta al mueble y todo, si él quiere los agarra, ¿sabéis? Porque es que sería, pero estos blancos son súper fuertes, fuertes, estos de cerámica. Y los tenían en azules, en blancos, en rosita. Yo los tengo todos los colores menos el amarillo. Le voy a poner los libros de decoración que ya conocéis. Me estáis viendo bien, voy a acercar un poquito para acá. De Chanel, el otro de Lallitas y el de Dior, rosita, que es un color así como más verano. Y la lamparita esta, que simplemente es decorativa. La puedo enchufar, sí, pero no la solemos enchufar. La pongo así en plan decorativo. Vale, esto sería lo que voy a hacer aquí. Limpiar ahora un poquito este mueble, esta bandejita, que es la que voy a usar en la mesa de café, con la decoración. Y tengo el comedor, no lo tengo muy precioso, siempre os lo digo, lo tengo acorde con lo que puedo, que tengo 4 hijos y los muebles están acorde con lo que puedo tener. Voy a darle un poquito también al mueblecito este de aquí. Estoy usando, que no os lo he dicho, es el multiusos este que me preparo yo con multiusos, ¿veis? En una botellita de cristal con el limpiador de Mercadona que imita las tres brujas verde y con alcohol de limpieza, ¿vale? Y me queda un mejunje que me gusta muchísimo para limpiar. Bueno, la tele no le voy a dar porque no me gusta darle encendida, le voy a pasar simplemente un paño seco, ¿sabéis? Que son de estos de microfibra, por si tiene algo de polvo, porque aquí no se hacen muchas huellas en la tele, ¿sabéis? Porque como está alta por los meles, pues ya sabéis que si no mi hijo le tira cosas. Y la vitrina, la voy a limpiar un poquito el cristal, pero ¿sabéis qué? Que con la bruma de tele. Que no la voy a cerrar porque ahí tengo todo lo de decoración, cuando no lo tengo puesto por los nenes, que suelo recoger, pues la tengo abierta porque estoy sacando las cosas. Vamos a dar un poquito al cristal con la bruma. Miraremos si hay algo para guardar ahí en la vitrina adentro, que hay trastitos ahí arriba que vas dejando, porque lo dejo aquí para que no lo cojan, lo dejo aquí para que mis hijos no lo cojan. Seguro que os sentís muchos o muchas identificadas con Estrella, que siempre vamos guardando cosas. Me vas a hacer hacer otra parada, ¿verdad, Rubén? Yo no me voy a hacer otra parada. Otra parada de la retetilla. Y los cristales lo mismo, están hechos del domingo. Pero tienen alguna huella por aquí, por este lado. Por fuera están súper bien, pero tienen alguna huella. ¿De quién son las huellas? Ya sabéis, de mis hijos. Solamente están sucios de aquí para abajo, donde ellos llegan. Le voy a dar una pasadita con la bruma de té y ya. On the run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. A las cortinas que vaya oliendo rico ya del Don Algodón, ¿vale? De la colonia, que me encanta. Es que me pierdo el tiempo cogiendo ambientadores y todo, cuando a mí en realidad lo que me gusta es este aula del Don Algodón. Así que vaya oliendo ya. Lo mismo con el sofá. Un poquito por aquí. Que huela bien, por lo menos que me disfrute yo esta mañana de mi casa, un poquito oliendo rico y bien. Y ahora lo que voy a hacer, ¿sabéis lo que es? Menudo vídeo me estás dando de cante, Rubén, pero cante, cante. Tengo limpiada ayer tarde, que me la dejé también preparadita, la Tineco, con la solución limpiadora, el agüita y todo. Voy a poner centradita la alfombra y como me frega y me limpia y esta alfombrita de bambú, ¿sabéis que es súper buena? Que... ¡Ay, lo voy a tener! Voy a hacer otra parada, tenemos en la limpiadora. La paso en húmedo y como moja muy poquito esta aspiradora, la tiré con la última, la fijo, sabéis que siempre la recomiendo. Voy a hablar con la chica a ver si para cuando suba al fin del vídeo me da algún descuento para esta aspiradora, porque esto es maravilloso. Este es el mejor aspirador de Tineco con diferencia que yo he probado de los que fregan. El último modelo, que creo que no ha sacado más,
Creo que este es el último que sacaron. El iFlor 5 creo que es, y no estoy mal. Entonces nada, voy a ver a qué hago con Rubén y me pongo con la aspiradora y continuamos decorando la mesa de café, que la tengo ahí a este lado, que la quito para pasar la aspiradora y hacer más cómodo, y la mesa grande con el camino de mesa, chimenea, y decoramos todo lo que falta. On a run from a given disaster, speed away from the holy mind, pride, that's where I never thought it would matter, if I'm gone by now, all my weakness keep on he hecho otra parada y Rubén no se ha querido dormir, entonces tengo que hacerlo con él, con el viento como pueda, me vais a perdonar los ruidillos del bebé. Sigo teniendo la ventanita abierta porque me gusta que se seque el suelo, aunque no moja mucho la aspiradora, pero me gusta que se aire. Voy a darle a la mesita de café una pasadita, por arriba, por abajo, que por cierto se me ha caído un dedo y no me gusta, por los nenes, se lo tengo que poner, rascar el pegamento ese y ponerle un hombre. ¿Y aquí qué va a poner Estrella? Pues ahora veréis lo que va a poner Estrella. Ahora lo enseño enseguida. Como veis, ya me he puesto dos o tres veces los leggings. Esto voy súper cómoda, tanto para hacer faena en casa como para todo. Me encantan los leggings de Profi, ya lo sabéis. Tenéis mi descuento Estrella 10. Vale, pues ya está limpita. Que yo cuando juegan siempre la pongo ahí al lado de la chimenea, porque no me gusta que les estorbe para jugar felices los nenes ahí, contentos. Que esto es un estorbo para los nenes, la verdad. Hay veces que digo, la mesa de café es muy bonita para decorar, pero yo no la uso para estar en el sofá ni nada, porque es peligrosa para los nenes. Y me gusta para decorar, pero... Bueno, la bandejita que ya conocéis, plateada, pero es un estorbo, la verdad, porque los nenes se ponen mucho en la alfombra, sacando los juguetes, y donde hacemos mucha vida es en el comedor. Así que... Por mucho que me guste que esté bonito, ya os digo que es una casa que se vive, y por mucho que eso, pues quieras que no, hay cosas como la escalerita esta decorativa que tengo, que me encanta, también la parto por las tardes cuando están en casa, la saco cuando estoy yo, va a venir alguna amiga, no me gusta tenerlo más bueno. El apagavelas, vamos a ver qué hay por aquí, decorativístico. Voy a usar el jarrón de rayitas, que este lo voy a usar en otoño porque sabéis que es uno de mis jarrones favoritos, con diferencia, y las flores. Las flores tengo aquí, las dos tengo. Me cogí, por cierto, la tienda de decoración esta que yo voy de donde yo vivo, se me ha dado de tenerlo ahí, che. Dos ramitas verdecitas, por si las utilizo para darle un toque de verde en el jarrón que voy a poner con flores amarillas, ahora veréis en la mesita grande. En la mesita grande. Vamos a ver. Voy a usar... Ya sacan las flores todas porque las tienes aquí Estrella. Vale, vamos a sacar todo. Esta es la velita de Yankee Candle que ya os enseñé en el hall. Ahí la veis. ¿Estáis viéndome bien? Voy a hacer un poquito de zoom para que veáis mejor la mesilla, aunque me vayáis a mí más lejos, pero bueno, más cerca que diga. Así. Y aquí van a ir las rositas que ya me las ha cortado Roberto, color lima limón. Como los cojines del sofá, que son las rosas artificiales que yo siempre cojo en Amazon de varios colores para ir jugando en las decos, que sabéis que me encantan porque se lavan muy bien, son unas rosas de buena calidad que pegan mucho el pego. Quiero ver si consigo a lo largo del verano alguna vez cogerme, porque me hace mucha ilusión, algunas rosas o flores naturales para alguna de las mesas de casa, seguramente que para la central o para la cocina, no lo sé, pero bueno, de momento, rositas artificiales, porque es que sabéis lo que pasa con las flores artificiales, que las amortizamos, no se quedan como abiertas. Voy a juntarlas, se lo digo, están muy largas, seguramente le digo que me las corte un poco más, porque sabéis qué pasa, que se quedan así un poco abiertas, pero bueno, ya me las cortará un poquito más. Las vi bien en su momento, pero ahora quedan muy abiertas, que entonces se quedan así como expandidas, pero bueno, la idea es esta, cuando las corte un poquito más que bajen, se quedan como más centraditas. Los posavasos de mármol, que sabéis que siempre coloco aquí. Vais a ver. Eso ya lo conocéis. Los posavasos estos que son... que los estoy amortizando. La verdad que los uso en todas las decos.
Son de Amazon, no me acuerdo cuánto me costaron, ni en algún haul que subí con el borde dorado, son muy chulos. Se pueden utilizar de decoración y usarlos en el día a día, si los queréis utilizar. Aquí el jaloncito. A ver, no sé si me guste más el jaloncito, no, ahí en este no me gusta. Voy a poner aquí, como que aquí los posavasos. Que estoy dudando así, ya sabéis, porque como le quiero meter también el este, por aquí, que sabéis que me encanta cómo queda, más que en plan caído. Y para aquí tenía, lo que pasa es que no sé si he hecho con ella, ahora la buscaré y la pondremos, aunque sea cuando ya he hecho la mesa de café, ¿sabéis? Porque me cogí una piña de cerámica, que os lo dije, muy bonita, que va así, pero Estrella la tiene que encontrar. Si la encuentro, ahora cuando la encuentro la pongo el apagavela, que ahora encenderemos la vela luego, de Yankee Candle, que esta es de aroma, Holiday Garland, no lo sé, Holiday Garland. Un nombre súper raro, Holiday Garland, de verdad. Pero esto huele de muerte y tiene tres mechas. Huele de muerte. Bueno, vamos a ponerla por aquí. Por el ladito de la mesa, así. Y a ver si aparece la piñita, que la piñita le iba a dar un toque a la mesa muy mono. Pero bueno, a ver si aparece, que la voy a poner aquí. Es una piña de cerámica blanca, sin más. Estilo la lamparita. Al final la encontró, así que me llevo, la guardé. Y digo, ya la sacaré, ya la sacaré y no la saqué. ¿Veis? Es esta piña que la voy a poner de cerámica aquí. No sé, yo le voy dando la bandeja vuelta, esta que me gusta, la distribución. Que como siempre lo pongo es así, pero hoy no sé por qué lo he puesto al revés. Siempre la pongo así un poquito de ladeadita, la velita aquí, y ahora luego la encenderemos, que ya me he traído para acá mis super cerillacas de Amazon grandotas, que ya las conocéis, me seguís. Bueno, y vamos con la mesa grande o vamos primero con la chimenea. Vamos primero con la chimenea. Me puso por aquí como si estuviera en mi casa, para coger el té, porque se han animado aquí al espejo y está hecho un asco. Y la chimenea, os digo, lo mismo. Y tengo por aquí esto, ¿sabéis por qué? Que lo voy a poner en el suelo, la plancha, porque a lo mejor el camino de mesa de estar guardado, aunque lo guardé limpito y todo, pero me ha cogido un poquito de mala forma, entonces eso. También le vamos a dar un poquito a la chimenea, ya os digo, porque tiene huellecillas, porque está aquí muy a mano con los nenes. Y entonces pues le ponen huellas como todas las casas que hay nenes. Que pesa eres, Estrellas, lo dicen mucho, pero que la verdad, que no te dura limpio nada. Tú eres mayorcito y limpias y no vas a ir a poner huellas a posta. Pero los nenes no que las pongan a posta, jugando también. Bueno, voy a aprovechar, vais a ver, la misma guirnalda que ya tenía de primavera, porque es neutra, es blanca, es muy bonita y la quiero aprovechar. Es una guirnalda que a mí me encanta, blanca, con flores, ¿veis? O sea, muy normalita y sencilla, para mi gusto. Da igual, siempre lo digo, el precio que queráis poner. Lo único que he cambiado de los candelabros es que las velitas eran en blanco y las he puesto, como veis, en amarillitas. Me he cogido en Amazon unas amarillitas. Estaba dudosa si verdes o amarillas, pero me ha gustado con el rosa como fue más, las amarillitas. El año que viene ya veremos, pero ahora es los candelabros de rosa y ya está. No voy a poner nada más aquí en plan en la chimenea, no la voy a cargar más, así. Y aquí, como veis, pues no voy a poner nada más, simplemente la escalera, ahora la echaré para acá, que es una escalera estratégica que tengo decorativa aquí, pues que esa escalera, como veis, pues me tapa mucho el enchufe donde se enchufa la chimenea. Y lo que sí que voy a hacer es traerme, que tengo ahí preparada para mi plantita natural, la regadera, y la vamos a estar regando un poquito. Ay, qué bien que se me ha dormido Rubén, de verdad. Creía que me daba el vídeo hasta tal punto que no podía grabarlo. ¡Ah! ¡Que tiras agua, Estrella! Pues sí, un poquito, hace tiempo que no la rego. Y esto ha sido cosa de ellas. ¿Esto qué es? Esto, pues lo que te encuentras, Estrella, de todo te tienes que encontrar. Un unicornio que le sale de consumo en las bombas de baño, que por cierto le ha roto el cuerno, ¿veis? Chiquitín, que sale dentro de la bomba de baño. Y me la han puesto ahí. Tampoco molesta, fijaros, pues está ahí, pues ahí. Mira, y he mojado un poquito las revistas de decoración que tengo aquí abajo, sin más, y una plantita de Ikea, que esta no es natural. Eso es lo que tengo en la jalerilla esta. Me decís muchas, ponla en la pared esta de al lado del... De al lado del sofá de aquí, que hay un hueco. Sí hay un hueco, pero ese hueco me gusta así vacío. ¿Sabéis por qué? No sé si en un futuro pondría algo. Porque sacamos la mesa grande, ahora veréis. Bueno, ya estamos en la mesa grande, ahora veréis. Como os decía, voy a quitar cosas.
La sacamos cuando hay más gente o nos queremos sentar un poquito más ancho. Ahora la tenemos apartada para que pasen mejor más anchos los nenes. La traemos hacia el medio, se ve mejor la tele y queda aquí espacio de sobra en toda esta explanada de aquí para comer en paz, comer anchos, y si ponemos más muebles y más historias, que yo creo que ya es suficiente, pues son más cascos. Entonces no, de momento no voy a poner ni la escalerilla esta va aquí ni nada ahí, ya está. ¿El que va a ser quitemos, Estrella? Pues todo esto, le voy a poner multiusos a la mesa y un trapo y vamos a decorar la mesa grande y ya estaría. El mando de la tele lo voy a poner aquí detrás de los libros que no se vea mucho. Ay, qué relajante la playa esta. Y ahora que se ha dormido Rubén, más relajante todavía. De verdad. Es que con Rubén, cuando está así quisquilloso, es una cosa demasiado. No te doy la idea, yo no me concentro ni para grabar, ni nada. La silla ya os digo que las hice hace 2 días con el borrador a fondo. El borrador de Mercadona que funciona genial. Y ahora le vamos a dar a la mesa una pasadita y vamos a poner el camino de mesa, las velitas y todo. Y ya pues es enseñaros el resultado final. Estoy viendo que por mucho que hice las sillas a fondo, me la han manchado, no sé si se irá con esto, con el borrador enseguida, de rotulador morado y rosa. ¿Veis? No. Esto ya miré yo en la cocina, que tengo borradores. De verdad, mis hijas. Todas las tardes se traen aquí, que tengo un mantel para la mesa cuando no es solo. Cuando quito el camino le pongo el mantel para que pinten a gusto. Y me han manchado. Y me han manchado toda la silla a través de pintura. Voy a poner los candelabros que ya conocéis de cristal, ¿vale? El camino de mesa del año pasado, porque es muy bonito de hojas y lo quiero aprovechar un poco más. Estaba los dos así, ponerle el blanco otra vez o este, pero ha ganado este. Es que es precioso. Y además los es igual que los cojines. Lo que pasa es que está muy arrugado, menos mal que tengo la plancha. Lo tengo arrugado desde el año pasado, desde el verano pasado, y está aquí arrugado. No me llega mucho el cable, pues me traigo la mesa un poquito para acá. ¿Veis? Le vamos a dar un poquito. Viene súper bien esta planchita porque te evita de sacar la tabla de planchar, quita bastante bien arrugas y es una pasada. Hay una arruga aquí un poco más dura, pero con la aspiradora la parte que me falta y ya estaría todo. Ya estaría todo. Ah, y los cuadritos estos que cambié las láminas. Y este justamente le vi una mancha aquí y no se lo limpié. Pues nada. No lo voy a toquetear mucho, ¿sabéis por qué? Pues si los muevo. Que Roberto siempre me dice, ¡ponéis los cuadros torcidos! Roberto padre, no sé si me estáis viendo, los cuadritos, sí, estos de aquí arriba. Roberto padre me dice, siempre pone los cuadros cuando cambia la lámina, los pones torcidos. Digo, bueno, pues para eso estás tú. Pues lo bien, no lo sé, seguro que los he puesto torcidos. Matadme si queréis. Siempre lo digo. Bueno, me voy a ir trayendo ya las cosillas de la mesa para acá. Y las velitas las tengo enteras casi del año pasado. Y son preciosas y combinan muy bien con el camino. Entonces las voy a dejar estas de color fucsia y verde. El jarrón, el blanco, que ya lo conocéis. Ya digo que yo no soy decoradora profesional, simplemente os comparto la decoración sin más ni más. Y muchas cosas las voy a reutilizar porque somos muchos en casa, también hace falta dinerete para otras cosas, cuando puedo permitírmelo me permito cambiar cosillas, cuando no reutilizo y tan feliz. Pero simplemente cambiando las flores ya le das un toque diferente, ¿veis? Las ramitas estas, os voy a poner el enlace, que las cogí en Amazon, de todo lo que os estoy enseñando que es nuevo, pues lo pongo en la cajita de info. Y ahí veis, queda buenísimo, el toque que le da amarillito de color. A mí me chifla, me chifla. Llevaré unos pelos seguro, pero cuando estás limpiando, decorando toda la vez, bregando con Rubén hasta que se ha querido dormir y todo, el pelo, la verdad que pasa a un segundo plano. Por no decir un tercer plano, cuarto plano, quinto plano. Tengo unas ganas de ver cómo que enseñaros ya el resultado final. Ansia viva, decorativística, estilística. Qué bonitas, estas sí que me las ha cortado Roberto muy bien. Y como os decía, pues cogí estas ramitas verdes porque son muy acorde con los cuadritos, con el camino, no sé. Y voy a ver si quedan bien. Si me gusta como que las mezclas con las amarillas, las pongo. Que no me gusta, pues no las pongo. A ver. Pues no sé.
A ver así por atrás. Es que le quita como protagonismo. Así, así sí. A ver. Así. Pues sí me gusta. Queda chulo, chulo, chulo. Me gusta. Y cuando me canse, pues dejo solo las flores amarillas y ya está. Pero ahora ya que las he pillado, pues las voy a usar. Pasa que esta, si le doy con la plancha, creéis que se enderezará las hojas estas que están dobladas. Pues lo vamos a probar. Menos mal que no las necesitas, ya. Pues sí. Y sabéis que no es mala idea para cuando las flores estas de artificiales, de quitarles el polvo y darles un poquito con estas planchas, además les quita microbios y todo, el vapor está en caliente. Sí, sí que la plancha, sí. Me ha puesto recta la soja. ¡Oh! Multiuso, la plancha esta, de verdad. Recréate. Y vamos a poner otra por aquí. Sí, me gusta. Iba a coger tres ramitas, pero ya lo veía demasiado. Súper tropicalístico. ¡Ay, el centro de mesa, lo bonito! Como se ve más bonito es central. Cuando entras por la puerta de dentro de casa, por la puerta del pasillo, vamos. Bueno, vamos a ver. Voy a desconectar ya la plancha. Recréate, porque ya no la voy a usar más. Voy a poner bien la jalerilla esta. Y vamos a poner los candelabros. Y yo creo que ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Solo falta encender las velas y acabar de pasar la aspiradora. Chicas, chicos. Qué gustazo. Pero el comedor arreglado a mi gusto. Bueno, un candelabro. Dos candelabros. El año que viene ya si me canso de estas igual pongo unas Yankee Candle de velitas aquí que también me entran, de las medianas. Pero de momento estas, que hay que darle uso, que están enteras y me da muchísima rabia. Y además las decoré con los cristalitos igual que los candelabros, los Swarovskis. Ah, y creo que estas las dejaba así porque no me entraba el cristal, por eso las decoré con los cristalitos. Sí, 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 ahora caigo como el año pasado, sí, las dejé así por el hecho de que no me entraba esto, ¿veis? Y por eso decoré la parte de arriba, entonces ya está del todo. Vamos a pasar un poquito la tineco por la parte de la, del comedor, que no lo he pasado. Y ya sencillamente ahí me encanta cómo ha quedado, de verdad, es que estoy enamorada. Enamorada de cómo ha quedado. Voy a pasar la aspiradora, como os digo, por donde me falta, estrellas, estrellos. Y os enseño el resultado final. Aquí el videito de hoy, espero que os haya encantado, un vídeo como soy yo, como siempre, entre amigas, de compartiendo la decoración que estoy ya puesto de verano. Si os quiere muchísimo, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal, tocarme la campanita, clic, 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 clic. Si os quiere muchísimo, ponerme si se ha animado por lo menos un ratito conmigo, si habéis distraído, pensáis decorar, vais a cogeros alguna cosilla de las de aquí abajo de la cajita de info que Estrella ha cogido para decorar el comedor y la casa en general en verano, contadme vuestras cositas, si os quiere un besote y chao. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I
like fireworks. Thought nothing could break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.